gracias, señor presidente. De acuerdo, señor Justi, perdón. Vamos a compartir el tiempo. Tendrán que repartirse el tiempo con su compañera. Muchas gracias, señor presidente, señorías. Los pasados días 17, 18 y 19 de junio se produjeron fuertes lluvias en el Pirineo Central que provocaron inundaciones importantes en las zonas afectadas de Aragón y Cataluña, causando graves daños a infraestructuras, viviendas, campings, cultivos, etc. Las fuertes lluvias de hasta 115 litros en 24 horas en Viella y el deshielo de la gran cantidad de nieve acumulada este invierno provocaron un importante aumento del caudal de los ríos Garona, Noguera Pallaresa y Noguera Cardós, que se desbordaron en varios puntos y obligaron a desalojar las viviendas situadas cerca de su caudal, que ha ganado terreno a la tierra, teniendo que evacuar a más de 300 personas. Las cabeceras de los ríos Aragón, Ésera, Cinca y Gállego también se vieron afectadas. Los registros informan de 50 litros por metro cuadrado en Las Paules, 40 en Ampriu, 38 en Ariste, que causaron numerosas incidencias, especialmente en el Valle de Benasque. El propio presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro afirmó que las avenidas producidas no eran normales y que se debieron a la confluencia de tres factores: las precipitaciones, el deshielo y las altas temperaturas, que no es fácil que se conjuguen. De este modo, la crecida del río Ésera, cuyo caudal sobrepasó los 280 metros cúbicos por segundo y los 4 metros de altura en Eriste y los 460 metros cúbicos en Campo, dejó aisladas las localidades de Benasque y Castejón de Sos. De hecho, este río se desbordó a la altura de Benasque, inundando varias calles de la localidad, por lo que tuvieron que ser evacuadas alrededor de 300 personas, según indicaron fuentes municipales. Varias carreteras en la zona de en comarcas catalanas tuvieron que ser cortadas y, asimismo, los servicios de teléfono y electricidad también quedaron cortados en diferentes tramos. Los daños, por lo tanto, han sido cuantiosos. Lo urgente fue restaurar las infraestructuras lo antes posible de cara a la temporada turística que estaba a punto de empezar. Eso fue lo urgente. Pero lo importante es lo que debatimos hoy, que se implementen las ayudas necesarias para los afectados, para las personas y los negocios que sufrieron daños que deben ser paliados con el apoyo público. Por eso pedimos un Real Decreto Ley de medidas urgentes. Puede ser un Real Decreto Ley nuevo o, como plantea el Grupo Socialista, utilizar la Ley 14/2012, que es la que nació como Real Decreto Ley de ayudas por las catástrofes del año pasado. Lo que no nos vale es limitarnos a las subvenciones recogidas en el Real Decreto 307 de 2005, tal como propone el Grupo Popular. Desde luego no nos basta con eso, no basta con subvenciones. Queremos también las bonificaciones fiscales que se recogen en un Real Decreto Ley: exención de impuesto de bienes inmuebles, reducción de impuesto de actividades económicas, etcétera, etcétera. La posición del Partido Popular... Señor Justi, le queda un minuto para su compañera del tiempo total, 4 minutos. ¿Cuánto tiempo teníamos? No sé cómo lo distribuyen, 4 minutos. Creía que eran 7. No. Se dijo en la reunión de mesa y portavoces... Perdón, señor Justi. En la reunión de mesa y portavoces se acordó... Perdone, señor Solsona, se lo aclaro. Perdón. En la reunión de mesa y portavoces se acordó que al acumular todas las iniciativas, que el resto de iniciativas, no la que proponía el grupo inicial, tenían la consideración de fijación de posición, por lo cual... Discúlpeme, señor presidente, no conocía, voy rápidamente a concluir en cuanto retome el hilo. Desde luego, la posición que plantea el Grupo Popular, a nuestro juicio, es de discriminación para los afectados por las riadas de junio con respecto a los damnificados por incendios, sequías o riadas del año pasado. Y queremos que las ayudas lleguen a todas las zonas afectadas. Por eso hemos presentado esta iniciativa. No podemos entender que la Ribagorza quede excluida cuando ya quedó excluida el año pasado en cuanto a los damnificados por el incendio de Castanesa, que quedaron excluidos del Real Decreto Ley de 2012 porque se había producido meses antes de su entrada en vigor. Esa exclusión no puede repetirse. Por lo tanto, nosotros nos unimos al deseo que formulaba el señor Solsona
de que ojalá hubiera una unanimidad en esta Cámara en torno a un texto transaccional, porque entendemos que la gente que vive en las comarcas de montaña en un contexto muy difícil en el Pirineo aragonés y en el catalán merecen el consenso del Congreso de los Diputados. Muchas gracias.